Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal. Les saluda Carlos. Pues bien, hace poco tuve la oportunidad de asistir a un concierto aquí en Puebla, que es la ciudad donde yo vivo, y que no estaba familiarizado con dos de las cuatro bandas que estaban en el cartel. Y una de esas bandas es la que me lleva a en este momento hablar de ella, sobre todo porque me pareció que están manejando un estilo que no está tan hecho en México, lo están haciendo muy bien y a pesar de encontrarle muchas acepciones o muchas familiaridades, finalmente lo que ellos están haciendo lo están haciendo desde mi perspectiva con una óptica muy propia, muy particular y es como una bocanada de aire fresco en la escena del metal nacional, ¿no? Es grato, es muy grato ver que existan este tipo de propuestas distintas a las propuestas que tradicionalmente se nos van de repente apareciendo en la escena en México. Me estoy refiriendo a esta banda que contiene miembros de algunas bandas de metal que tienen cierta historia y cierta reputación en México, que se llama Nonsense. Nonsense no, es una banda, es un proyecto. Yo los vi en vivo, los vi mucho como banda, una banda muy buena, muy hecha, con músicos, con ya muchísima tabla, ¿no? Que dominan muy bien el escenario, pero que sobre todo me gustó mucho todo lo que representa la banda, ¿no? Es un metal que de repente no es tan metal, es un poco más un rock duro, pero lleno de muchísima melancolía, ¿no? Con una voz que es limpia, pero que es más una voz un poco más para lamentarse. Sí tiene mucha proyección, lo hace muy bien, transmite muy bien la voz con un timbre muy particular. Y este tipo de esfuerzos a mí me gustan mucho, este tipo de vocales a mí me gustan mucho. Pensando en que tratan de hacer algo distinto, ¿no? Que pudieran a lo mejor hacer lo que tradicionalmente se hace en este estilo, pero que le da un sentido bastante original a la banda, que en sí ya tiene una construcción de canciones que van desde los riffs de notas que te llevan a pensar en la melancolía, transiciones acústicas, coros muy proyectados hacia la voz, con las guitarras atrás, soportando esa especie de grito de lamento que hace la voz en ritmos muy, muy, muy acompasados, que generalmente hacen algo que estoy muy de acuerdo en esa etiqueta que de repente le ponen que es como muy dark, ¿no? Que no tiene que ver nada con esa cultura dark de los emos que fue comercialmente muy popular hace algún tiempo. No, esto sí realmente es dark, es oscuro, es melancólico. De repente sí te recuerda un poco a algunos discos de alguna forma, no discos, alguna forma de manejar el estilo de Catatonia, pero también de repente me lleva a pensar en algunos tintes melódicos muy a la Anathema, que realmente son cosas que no se hacen en México como lo están haciendo ellos, y me pareció un experimento extraordinario, ¿no? Me pareció muy bien hecho, porque le puedes poner muchos adjetivos, puedes decir que es Doom, actualmente hay algo que están ocupando mucho que es el sludge, pero a pesar de lo mucho que lo adjetivo es, realmente es un metal que está muy, que está de repente oscuro, pero en esa tendencia melancólica,
oscuro, más bien a lo triste, ¿no? A lo melancólico, a que la banda en sí, las canciones contienen mucha melodía, que están proyectadas mucho con riffs que de repente pudiesen ser muy simples, pero que se van intercalando entre sí, y hace una canción que aparte es muy inteligente, que aparte tiene mucha idea. Este álbum, Unseen Emotions de Nonsense, me pareció algo extraordinario por la forma en la que lo hacen ellos, ¿no? Por la forma en la que se proyectan como una banda totalmente distinta dentro de toda esta escena del metal actual. Me pareció un estilo muy poco manejado en México con esa contundencia, y que aplaudo mucho que existan bandas que ya quieran ir un poco más allá, ¿no? Que ya no se hagan o se creen bandas para seguir dentro de los mismos géneros que hemos escuchado mucho. Que eso no quiere decir que esté mal, sino que cuando tú escuchas algo así, cuando yo escucho algo así, realmente me parece un ejercicio extraordinario y lo valoro mucho. Yo recomiendo mucho a Nonsense con este disco Unseen Emotions para toda la gente que le gusta la música melancólica, la música depresiva, que de repente es un rock, de repente es metal, sí, de repente suena un poco doom, pero ese doom así más melódico, ¿no? No es el doom así pesado, muy a la Winter, sino un doom que tiene mucha melodía, y todo trabajado a través de las guitarras. Todo trabajado a través de los acordes de guitarras, lo cual también le da un sentido muy distinto y muy particular a las canciones. No existen esa saturación que de repente para darle mucha melodía en ciertas canciones o en ciertas bandas que manejan este estilo, en que tenga un exceso de teclados o que tengan que traer instrumentación ajena a lo que es una banda de rock para darle ese sentido melancólico o para darle ese plus a la composición. Yo creo que con este combo, así como están, que es un combo de rock, guitarras, bajo, batería, generan un ambiente musical que yo creo que es lo que tratan de transmitir, ¿no? Melancolía, melodía, poder también, porque sí tienen guitarras muy poderosas, y que realmente es un estilo muy poco trabajado por las bandas en México, y que yo aplaudo esta banda y realmente se las recomiendo mucho. Están en Bandcamp, los pueden escuchar ahí, todo el disco de Unseen Emotions de Nonsense, y la verdad, acérquense a ellos, escuchen este género, esta forma de hacer metal, de hacer este metal, este rock distinto, muy melancólico, de repente sigue siendo pesado, aunque más orientado hacia sensibilizar, hacia tocar cosas un poco más sensibles y no a esa brutalidad, a esa violencia, ¿no? Que también se vale dentro del metal, y que hay muchos ejemplos muy buenos a nivel internacional, y que es bastante bueno tener una banda de esas aquí en nuestra escena, en nuestro ambiente, y poderla ver ahí tan de cerca. Escuchen a Nonsense con Unseen Emotions. Es un gran disco y pues generen su propia opinión. Les recuerdo que Manuel y yo estamos haciendo un podcast que le llamamos Metalófago, y que tenemos hospedado en esta página dedicada precisamente a los audios, que es iVoox. Pueden entrar a iVoox.com y darle en el criterio de busca Metalófago, y somos los únicos que nos llamamos así, y ahí van a aparecer todos los podcasts que hasta la fecha hemos hecho, que hacemos con mucha pasión y que nos gusta mucho compartir, y que en algún momento tendré que poner una canción de Nonsense porque realmente me gustó mucho este disco. Yo soy Carlos, nos vemos en la próxima, hasta luego.